Buen día. Primero que todo, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos por la invitación a compartir este espacio para hablar un poco acerca de un tema de bastante relevancia en este momento, que es la adaptación humana más allá de la Tierra. Estamos en un momento en el cual estamos empezando a explorar el tema de los viajes espaciales, no solo a nivel de búsqueda de información y divulgación científica, sino incluso a nivel turístico. Entonces, creo que es un espacio bastante interesante en el cual pues trataré de compartir algunas de las precisiones que se han estudiado o a las que estamos expuestos como seres humanos en un ambiente poco usual. Pues como pueden observar, les está hablando Ingela Ríos. Yo soy médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización que no tiene mucho que ver con la astronomía, que es una especialización en gerencia hospitalaria. Actualmente me desempeño como investigadora en el Grupo de Investigación de Astrobiología y Ciencias Planetarias TITAN de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, entonces, como contenido vamos a hablar un poco acerca de las condiciones en ambientes inusuales. A tratar un poco de la fisiología a la que se expone el cuerpo humano en el espacio, y ya, pues, no solamente en el espacio, sino en el tránsito que hay de la Tierra al espacio. Vamos a hablar un poco del papel de la radiación, un factor muy importante que es el sueño y la salud mental. En la parte superior quise traer una caricatura de Snoopy, su creador Charles Schulz, desde 1968 lo postula, por así decirlo, a ser una mascota de la NASA. Entonces es por eso que en muchas de las misiones y muchas de las publicaciones NASA siempre vemos a este Beagle involucrado. Adicionalmente hay un premio Snoopy en la NASA que se le otorga a las personas que han contribuido de alguna manera al éxito de las misiones espaciales en términos de seguridad de los tripulantes. Bueno, entonces, ¿de dónde surge todo este asunto? Este asunto viene desde tiempos prehistóricos, pero remontándonos un poquito más cerca, podemos hablar que desde China el hombre ha tenido curiosidad por explorar el cielo, por llegar y alcanzar las grandes alturas. ¿Sí? Si bien en inicios, a través de lo que actualmente usamos como cometas, pero en esa época no eran las cometas que conocemos actualmente, sino eran unos artefactos en bambú, trataban de llegar a grandes alturas. Esto lo hacían a través de la física, o sea, a través de principios físicos, como que, como el observar en que el viento que soplaba hacia la cometa se empezaba a deslizar a través del vientre de la cometa, y esa desviación, ese deslizamiento que hacía sobre el vientre de la cometa, hacía que se generara una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, es decir, hacia arriba, y hacía que el objeto se elevara. Entonces, posterior a eso, basado en estos principios físicos, después vienen una serie de personajes a lo largo de la historia que se empezaron a cuestionar y a decir cómo sería el proceso de volar, ¿sí? Para algunos es conocido, Leonardo da Vinci fue un gran dibujante, pero no solo esto, sino también tuvo incursiones en el campo de la física, la anatomía, y dentro de esto él observaba los animales que volaban y se fijaba en la composición corporal y en las alas, ¿sí? Leonardo da Vinci tuvo una, no imprecisión, pero sí le faltó analizar el hecho de por qué no solamente el hecho de tener alas hace que garantice el vuelo, ¿sí? El hecho del movimiento, la fuerza muscular en las alas. Pero esto lo vino a solucionar o lo vino a investigar posteriormente un aristócrata de nombre George Cayley, que pues él sí se fijó que algunas aves, pese a que no ejercían ningún movimiento con las alas, planeaban, es decir, en estado de reposo, igualmente podían controlar las fuerzas del viento para mantenerse en algún cierto grado de elevación. Las personas siempre han sido bastante curiosas y con la llegada de los globos de aire caliente, ¿sí? Por ejemplo, el gas descubierto por Cavendish, generó que las personas pudieran tener acceso
a subirse en estos artefactos hasta determinadas alturas, ¿sí? Sin embargo, cuando uno ya analiza, las grandes alturas están limitadas en términos fisiológicos y es por eso que existen personas como el doctor Paul Bert, que es el padre, que se considera el padre de la medicina de aviación, porque él hizo estudios y diseñó la cámara de presión barométrica, ¿sí? Sin embargo, cuando nos quedamos cortos y decimos queremos subir un poco más, pero en niveles en los que la presión de oxígeno ya es muy baja, no es viable mantener un ser humano, pues es cuando surge la necesidad de crear ya y analizar las cabinas presurizadas para recrear estas condiciones, por así decirlo, con unas condiciones de oxígeno viables para la respiración humana. Hubo un doctor de origen alemán, me perdonan la pronunciación, pero el doctor Strucholl añadió el término medicina espacial en 1948 y de hecho él tuvo como el honor, por así decirlo, de trabajar como una de las primeras personas que elaboró en el primer departamento de medicina espacial, que fue fundado por el coronel Harry Armstrong, y pues esto fue en la Escuela de Medicina de Aviación de los Estados Unidos. Desde la perspectiva científica y de la curiosidad humana, creo que he sido pues ya bastante explícita, pero incluso desde la sociología, nosotros tenemos que pensar cómo es posible establecernos como sociedad o como colonia en otro lugar. ¿Sí? El concepto de sociedad es bastante complejo y esto no ha sido un tema como ajeno a la literatura o ajeno al arte y muchas personas se han cuestionado en torno a esto, ¿cómo sería una sociedad desde cero, en otro lugar, en otras condiciones? Entonces, aquí en la diapositiva les quise poner una imagen de un libro del autor Modesto Brocos, que se llama Viaje a Marte. Es un libro antiguo, es de 1930, y en él se plantean cómo pueden existir algunas, por así decirlo, utopías a nivel sociológico en una sociedad marciana en la cual va a haber una unidad política, una unidad de raza, cómo van a ser las costumbres en este lugar, cómo va a ser la religión y otras cosas que en este momento pues tienen vigencia porque uno de los proyectos de Mars Society ahorita es poder establecer una colonia marciana. Entonces es interesante cómo un siglo atrás alguien se cuestionó ese estado social desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva integral. No solamente en la literatura, como ya les comenté, pues hay otros autores que se han interesado por recrear de alguna manera a través de la ciencia ficción lo que sería para ellos la expectativa de un viaje en este caso ya no a Marte, sino a la Luna. Entonces, el autor Edgar Allan Poe escribió un libro, bueno, una novela que se llamó La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall en 1835. De hecho, se cree que este cuento de Poe fue tomado como un punto de partida por Julio Verne para la redacción de su novela De la Tierra a la Luna. Y ya en el campo del cine, pues hay unas películas que son un poco explícitas en cuanto al tema, pero esta me llamó mucho la atención. Es una película de cine mudo de 1929 de Fritz Lang que se llama La mujer en la luna. Pues de hecho es una película alemana, hice la traducción al español. Y la particularidad de esta película es pues no solamente el hecho de ser cine mudo y que en ese momento genera pues un gran reto para la imaginación y la percepción de las personas, sino el concepto de la cuenta regresiva de la cual todos tenemos como muy presente en todos los lanzamientos, el típico 10, 9, 8, 7, 6. Ese conteo regresivo se presenta por primera vez en esta película y cuando al director le preguntan por qué lo hizo hacia atrás y no de 1 a 10, él lo que responde es, cuando tú cuentas de 10 hacia atrás, usualmente vas a llegar a 0 y sabes que ahí termina. Cuando tú cuentas hacia adelante, no vas a saber en qué momento parar. Entonces, esto que puede parecer tan trivial es tan diciente porque empieza a ser el hito de los lanzamientos espaciales. Esa cuenta regresiva de la cual todos nos estamos acostumbrando viene desde hace mucho tiempo y a través de una película de cine mudo. Bueno, ya entrando un poco más en materia, en el campo que nos atañe, primero que todo debemos conocer
¿qué es la medicina aeroespacial o a qué se dedica esta rama de la medicina? La medicina aeroespacial es una rama de la medicina especializada que se encarga de evaluar, estudiar la adaptación fisiológica, psicológica y ambiental de todas las personas que están expuestas a condiciones como vuelo, inmersión, ejemplo. En este caso vamos a hablar solamente de vuelo, ¿sí? Pero más allá de estudiar solamente al individuo, también se va a encargar del manejo integral de esas personas ya en condiciones patológicas, en la selección de la tripulación, en el control de las personas que pueden ser aptas para volar, para estar expuestos a estos espacios. La medicina espacial se va a considerar, a consolidar como una ciencia que va a controlar ese acondicionamiento del cuerpo fuera de nuestro planeta y va a determinar en estudios prospectivos los riesgos para la salud humana que todavía no conocemos, porque la mayoría de todas estas conjeturas están basadas en estudios de simulación en ambientes acá terráqueos o en la Estación Espacial Internacional, pero realmente nunca hemos estado en un estudio en vivo ya en una colonia marciana como tal, estudiando en ese momento la epidemiología, la patología, las nuevas enfermedades emergentes que puedan empezarse a presentar. En este caso, pues el gran reto de la medicina aeroespacial es diseñar nuevos protocolos para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de todas estas misiones y también estar atentos a los estados de emergencia, porque el objetivo final es preservar la salud humana para no solamente garantizar que las personas que están a bordo estén pues en un óptimo estado de salud, sino las personas que están encargadas de su cuidado también estén en óptimas condiciones de salud mental para poder brindar el apoyo a los demás tripulantes. Entonces, haciendo a cápite a este término de las condiciones especiales que tanto he hablado a lo largo de la charla, es importante saber que hay unas condiciones que usualmente en la Tierra están presentes y otras que no. Entonces, en los viajes espaciales, en los procesos de salida de la atmósfera terrestre, vamos a estar expuestos a fuerzas de aceleración, a hipoxia relativa, a momentos de presión baja, de presión atmosférica baja. Vamos a tener fenómenos de fatiga de vuelo, posible desorientación, momentos de bastante ruido y de bastante silencio que van a ser igual de problemáticos para algunas condiciones de salud. Y elementos de vibración, la vibración sobre puntualmente sobre el sistema osteoarticular va a ser de vital importancia. Pero tal vez lo que más impacto causa y lo que más interés genera en el estudio de las condiciones especiales son dos cosas: la radiación y las condiciones de microgravedad, las cuales son dos de los factores principales que van a causar mayor influencia sobre la salud en estos entornos. Esto va a conllevar un riesgo para los sistemas biológicos del planeta Tierra. Y por eso es que necesitamos adaptarnos para sobrevivir. Entonces, toda esta serie de cambios fisiológicos que vamos a presentar se pueden resumir inicialmente en lo que se puede llamar el síndrome de adaptación al espacio, comúnmente conocido como SAS por sus siglas en inglés. Como les venía mencionando, la gravedad, la microgravedad y la radiación son unos de los factores principales que van a influir sobre el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, los cambios en microgravedad, que más adelante los vamos a profundizar, van a afectar los huesos, los músculos, los riñones y el sistema cardiovascular principalmente. Algo tan natural para nosotros como es el eje postural, el estar erguidos, es un proceso de bastante complejidad en un entorno en el que no hay microgravedad. Cuando no hay gravedad, perdón. Cuando no hay gravedad, la posición relativa de las extremidades, las aferencias, es decir, los mensajes que envía el cuerpo desde las extremidades hasta el cerebro, no son tan claros. Entonces es como si el sistema corporal no supiera la posición relativa o la posición de sus partes. Y es por eso que se empiezan a producir fenómenos como el vértigo, fenómenos como la desorientación, la confusión. La coordinación, al ser un elemento directamente ligado con esa postura, se va a ver comprometida. Como ya les mencionaba, van a haber menos aferencias proprioceptivas que generan esa idea precisa de la posición corporal. Y algo con lo cual todos estamos bastante familiarizados es con el concepto de la atrofia muscular, esa pérdida de la masa muscular
generada por la disminución no solamente de las proteínas contractiles, en este caso la actina y la miosina, sino por el desacondicionamiento físico, ¿sí? Muchos astronautas están expuestos, obviamente, a condiciones en las que de pronto no tienen la misma carga mecánica que en la Tierra y va a generar la pérdida de fibras musculares, no solamente por la disminución de la síntesis de proteínas, sino también por la disminución del trabajo físico. Eventualmente ahorita se está contrarrestando con ejercicios cardiovasculares, ejercicios de resistencia que evitan que esta pérdida sea tan marcada. Es de aclarar que esta pérdida de masa muscular no es simétrica, es decir, no podríamos decir que todos los grupos musculares del cuerpo se afectan en igual proporción. Hay unos grupos musculares que tienen mayor incidencia a este deterioro, como los músculos de los miembros inferiores, las piernas usualmente se afectan más. Y obviamente cuando estamos expuestos a ambientes metabólicamente tan activos, entre comillas, de desgaste, de disminución de pérdida de proteínas contractiles a nivel muscular, empezamos a sentir un fenómeno que todos tal vez cuando hacemos ejercicio hemos sentido y es la fatiga, el dolor en los músculos, y esto se da principalmente por ese metabolismo acelerado del glucógeno que hace que empiece a generar molestia, fatiga, dolor en los miembros inferiores. Entonces, todo esto es el resultado de muchos factores, ¿sí? Que he querido englobar como en estas dos condiciones, esta microgravedad en la cual podemos percibir cómo el peso de los objetos se ve reducido, pero no es que sea, es una disminución relativa. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional se sabe que es un ambiente que está expuesto al 90% de la gravedad terrestre, ¿sí? Sin embargo, pues como es un espacio que está en permanente caída libre durante la trayectoria en el vuelo orbital, se percibe como un ambiente de microgravedad. Entonces, es por eso que las personas parecieran que flotaran. Como ya les venía mencionando, este síndrome de adaptación al espacio se puede presentar hasta incluso el 60-80% de los miembros de las tripulaciones. La primera manifestación, por así decirlo, son los mareos, que pueden durar hasta 72 horas en las que el cuerpo empieza a hacer su proceso adaptativo. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero todo está basado en un proceso de adaptación, en un proceso en el que el sistema neurovestibular, el sistema de nuestro oído, los canales semicirculares, intentan adaptarse a estos cambios de fuerzas de posición, de fuerzas de tracción a nivel longitudinal, a nivel transversal, tratan de generar cambios fisiológicos, pero que a veces no son suficientes. Entonces el cuerpo al no lograrse adaptar puede generar sintomatología como náuseas, vómitos, sudoración, parecido como cuando estamos acostados y nos levantamos rápidamente de la cama, síntomas de ortostatismo, disminución de la concentración y como ya mencioné, pues la descoordinación motora por la dificultad en la localización de de nuestras manos, de nuestras piernas. Todas estas adaptaciones, como ya les comenté, durante las primeras 72 horas, tienen bastante potencial nocivo si nosotros no fuéramos capaces de contrarrestarlo, ¿sí? Actualmente en los vuelos espaciales se han estudiado diferentes contramedidas para evitar esas manifestaciones, para evitar que estos movimientos bruscos en el movimiento de la cabeza puedan generar malestar o puedan generar incluso la muerte, ¿sí? Algo que me faltó aclarar en la diapositiva anterior es que hay una diferencia entre este síndrome espacial que se da en el momento de salir de la atmósfera terrestre y hay uno similar, pero del cual no se tiene todavía mucha claridad en cuanto al mecanismo de acción y es la enfermedad de movimiento de entrada o la enfermedad de movimiento espacial. Esa enfermedad de movimiento espacial se presenta al momento de ingresar, no de salir, sino de ingresar a la atmósfera terrestre, y es un síndrome de readaptación, es un síndrome de readaptación a la Tierra. Los síntomas sí pueden ser similares al SAS, sin embargo, ciertos investigadores creen que la presentación puede ser más severa en relación al mayor tiempo de vuelo, ¿sí? Va a haber mayor intolerancia ortostática, disminución de la fuerza muscular y
se ha visto algo muy curioso, es que estos síntomas de esta enfermedad de movimiento de entrada es más incidente en mujeres que en hombres. Obviamente hay que estudiarlo, pero es uno de los temas más complejos porque cuando estamos en un momento en el que ya estamos haciendo una reentrada a la atmósfera, se debe garantizar que sea una reentrada segura. Entonces, cuando tenemos síntomas muy severos de discoordinación, de mareo, de ilusiones oculares, de desorientación, de dificultad para fijar la mirada y localizar objetos, es una condición de bastante riesgo si no se sabe contrarrestar. Ahora bien, con todo este cuento de la microgravedad, uno de los cambios más notables y de los cuales más se ha tenido como literatura o más se han documentado es la redistribución de todos los fluidos corporales hacia nivel cefálico del cuerpo, es decir, todos los fluidos de las extremidades empiezan a direccionarse hacia la parte cefálica, hacia la cabeza y el tórax. En la Tierra, el ser humano se ha adaptado a diferentes estados de aceleración, posición y condiciones de gravedad. Sin embargo, al entrar en este ambiente de microgravedad, se va a alterar esta homeostasis y va a ocurrir ese desplazamiento del líquido intravascular desde las extremidades inferiores a las superiores, al tórax, a la región cefálica. Entonces, es por esto cuando nosotros vemos a los astronautas, ellos usualmente están coloraditos, con congestión nasal, con edema de las cuerdas vocales, se escuchan un poquito con la voz más congestiva y pueden verse ruborizados, tienen edema facial, están un poquito como inflamados. De esta manera, se van a activar, el cuerpo va a activar mecanismos compensatorios. Entonces, cuando te llega un volumen excesivo a la sangre, al corazón, al tórax, lo que hace el cuerpo es aumentar el gasto cardíaco, entonces el corazón empieza a bombear todo lo que puede para tratar de dar abasto, en palabras coloquiales, con todo este volumen sanguíneo. Se van a activar diversas vías fisiológicas que van encaminadas a la disminución de ese volumen circulante, entre unas, para ser un poco no tan específica, disminuye la secreción de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque estamos ante un volumen grandísimo de sangre, el cuerpo lo entiende como hay mucha sangre, tenemos que tratar de disminuir la cantidad de sangre y una de las maneras es disminuir la celularidad. La eritropoyetina va a disminuir la cantidad, entre comillas, de glóbulos rojos circulantes, la producción de glóbulos rojos y mecanismos un poco más tempranos y más rápidos es, por ejemplo, disminuir la secreción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética en condiciones normales nos impide estar orinando cada rato, cada rato, cada rato, botando líquido. Cuando tú inhibes o disminuyes esa producción de esa hormona antidiurética, va a aumentar la diuresis para tratar de balancear, va a aumentar la cantidad de orina para tratar de balancear este valga la expresión, encharcamiento que está pasándole al cuerpo en el tórax, en la cabeza. Hay una sustancia muy importante que es el péptido natriurético auricular, es una sustancia que se libera en en las aurículas, en una de las cavidades cardíacas, y se encarga precisamente de esto. Cuando sensa, por así decirlo, que hay un aumento de la distensión de las cámaras cardíacas, decirle al riñón, por favor, tenemos que orinar, tenemos que generar diuresis para que no empecemos a entrar en problemas. Porque pues, si no podemos orinar, el corazón se va a congestionar y vamos a hacer episodios de falla cardíaca aguda, que en un contexto como estos pueden ser fatales. Cuando nosotros pensamos en este proceso de redistribución de líquidos, estos cambios hemodinámicos van a ser variables de acuerdo al tiempo de vuelo y la posición del cuerpo durante el vuelo. ¿Sí? Como ya les he mencionado, pues ese aumento del gasto cardíaco, del volumen sistólico, todo va a permanecer, o sea, pueden permanecer o disminuir sin cambios en unos periodos prolongados de vuelo. Pero cuando ya estamos hablando de días, ¿sí? Cuando ya estamos hablando no de un periodo de 12 horas de vuelo, sino vuelos de más de 12 días, van a empezar a generarse unos cambios, lo que llamamos remodelación. Es decir, la estructura como tal del corazón cambia, van a empezar a ocurrir cambios en el ventrículo izquierdo, que es como la zona del corazón que tiene mayor espesor, tiene mayor masa miocárdica, va a disminuir incluso hasta en un 11%. Entonces, es por eso que durante las fases tardías de una misión espacial, por ejemplo,
cuando hay misiones de duración superior a 6 meses, el corazón puede disminuir su tamaño y su volumen hasta en un 20%, lo que diríamos se atrofia el corazón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en, después de un viaje de 6 meses, hacer el retorno a la Tierra, tenemos que saber que estas personas están en condiciones cardíacas vulnerables, que tienen un corazón que debido a la adaptación posterior, cuando el cuerpo ya está súper inflamado, súper cargado de líquidos, activa todos estos mecanismos de regulación, de orina, y logra disminuir ese volumen, ¿cierto? Como el proceso adaptativo, el corazoncito ya no tiene que bombear, entonces por eso es que se empieza a achicar. Entonces esa es la adaptación. Después de un tiempo el corazón se achica y empieza a tener menos trabajo, menos necesidad de tener fibras más grandes para bombear más sangre. Hay algo muy importante que lo voy a hablar un poco más en el capítulo, en el apartado de radiación, pero se relaciona con el corazón y es que los vasos sanguíneos van a tener cambios por los momentos de radiación. La radiación va a afectar los vasos sanguíneos. Entonces, todos los vasos sanguíneos que están expuestos a radiación tienen tendencia a deteriorarse, tienen tendencia a ocluirse. Entonces, cuando nosotros estamos pensando que una persona tiene problemas con sus vasos sanguíneos en los que las arterias se tapan, se ocluyen, pueden tener mayor riesgo para desarrollar enfermedades cerebrovasculares. Es decir, lo que la gente llama derrames, pero en este caso no serían derrames porque no habrían hemorragias, a menos que el sistema no haya podido adaptar fisiológicamente este sobrecarga de volumen, sino problemas isquémicos, es decir, que se cierra el vaso sanguíneo, no llega oxígeno a una zona cerebral y puede producir lo que llamamos un accidente cerebrovascular. Entonces, al ya saber todos estos cambios a nivel cardiovascular, vamos a hablar un poquito de varias cosas interesantes que van a explicar ese síndrome de adaptación al espacio, y uno de los principales responsables es el sistema vestibular, tanto para bien como para el malestar, ¿sí? Entonces, ese sistema vestibular, dentro de los conceptos de exposición a microgravedad, va a producir que las señales visuales que está recibiendo el sistema y las señales de movimiento que van a sensar los otolitos en los canales semicirculares sean divergentes. Entonces es como si el cerebro se estuviera confundiendo. Hay movimiento afuera, pero el cuerpo está quieto, entonces se produce la sensación de mareo, ¿sí? Esa exposición a cambios de microgravedad puede generar déficits funcionales neurológicos, debilidad muscular, desequilibrio, la coordinación se puede ver comprometida. Los cambios de aceleración lineal y angular durante esos vuelos espaciales van a repercutir notablemente en este sistema neurovestibular, van a originar, como les mencionaba, un desbalance de esa información por parte del oído interno, que son esos canales semicirculares, y los otolitos, que son esas piedritas que están en cada uno de ellos, y la información recibida a nivel visual. Entonces, los núcleos oculomotores, que son estos centros de integración, el tercer y el cuarto par craneano, van a tener información que va a mandar información diferencial respecto a lo que está mandando el oído interno. Entonces, va a haber como un choque entre lo que entiende el cerebelo, que se encarga de nuestra coordinación motora, el equilibrio, y la médula espinal. Entonces, toda esta combinación de información sensorial y motora se va a ver comprometida. ¿Qué vamos a entender? Que vamos a estar desorientados, va a haber este desequilibrio postural. Y no solamente a nivel motor de las extremidades, sino va a haber una alteración en el movimiento, en el control de movimiento ocular, ¿sí? El control de los movimientos oculares también obviamente va a inferir en todo el proceso de enfoque. Entonces los astronautas pueden tener problemas de visión, de enfoque, y pues con todo el riesgo que va a conllevar este asunto. Ya cuando el vuelo espacial es de larga duración, estos otolitos, estas piedritas que están en los canales semicirculares, se van a adaptar y van a remodelar desde su histología, es decir, desde su tejido, su composición. Y la sustancia gris en el cerebelo también se va a adaptar, las áreas motoras del cerebro van a aumentar, ¿sí? Va a aumentar como el espesor, va a aumentar el volumen, y esto va a hacer que mejore indirectamente el control de los miembros inferiores. Entonces el ser humano es una cosa increíble que empieza a adaptarse con el tiempo y empieza a mejorar las capacidades que puede verse comprometidas en un inicio. La capacidad de visión, como yo les estaba mencionando, se va a ver afectada.
La mitad de los astronautas que retornan a la Tierra van a tener alteraciones a nivel ocular. Entonces van a tener edema en el disco óptico. El disco óptico es una parte del ojo al fondo que está sobre la retina, que es por donde pasa el nervio óptico y nos va a llevar toda la información al sistema nervioso central. Ese disco, ese algo que está alrededor del nervio óptico se puede edematizar, es decir, se puede inflamar y comprimir el nervio óptico. Esa distensión o ese edema puede hacer que se genere no solamente aumento de la presión intraocular, sino también visión borrosa, desplazamiento o desprendimiento de retina e hipermetropía, ¿sí? La incapacidad para mantener las imágenes enfocadas, principalmente la hipermetropía, es lo que se ha documentado. Entonces, ¿cómo se soluciona parcialmente estos fenómenos o estas molestias? Las naves usualmente cuentan con un sistema de centrifugación intravehicular y se diseñan dispositivos médicos para estabilizar la postura, que son una especie de auxiliares, que se les conoce como auxiliares vestibulares, y que se encargan de actuar como una prótesis vestibular, que se encargan de hacer todas estas cambios o estas adaptaciones posturales para estabilizar el enfoque visual y evitar que hayan trastornos y cambios pues neuroftálmicos o que hayan toda esta serie de conflictos a nivel sensorial. Algo muy importante en la parte respiratoria y en la parte de la disponibilidad de oxígeno, como les venía mencionando, es todas estas misiones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, las de Space Lab, en los periodos de ingravidez, durante los primeros días de vuelo, aumentó un poco la frecuencia respiratoria y los volúmenes pulmonares. Sin embargo, se disminuye una cosa que se llama la capacidad vital. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener un ambiente de microgravedad, tenemos un desplazamiento de las vísceras abdominales, de los intestinos, del hígado, del estómago, hacia la cavidad torácica. Eso hace que sea mucho más difícil hacer una adecuada expansión pulmonar, ¿sí? Una expansión pulmonar uniforme y efectiva. Entonces, a pesar que no existan cambios tan significativos, incluso después de 6 meses, sí se puede ver que hay una disminución en el consumo de oxígeno y la producción de CO2, probablemente porque ese trabajo muscular de la pared torácica está disminuido. Entonces, ese intercambio de gases, pese a que es complejo, es más eficiente en términos de cantidad, ¿sí? Hay un asunto y es que el proceso de los trajes espaciales y la disponibilidad de oxígeno para las caminatas, las personas usualmente tienen que tener un sistema de garantía de oxígeno que evite momentos de hipoxia que son gravísimos. Y pues en este caso se ha hablado de un concepto que son los respirocitos. Estos respirocitos son nanorobots, por así decirlo. Es un producto de la nanotecnología, que son muy pequeños, son de una micra de diámetro, y que van a tener una función similar a la hemoglobina, ¿sí? Ellos transportan el oxígeno, lo liberan, pero tienen una particularidad y es que lo pueden liberar hasta 236 veces más que el oxígeno por una unidad de volumen, que un eritrocito, perdón. Entonces, ellos tienen la capacidad de liberar 236 veces más oxígeno por unidad de volumen que un eritrocito, ¿sí? Este diseño del respirocito son 18 mil millones de átomos que están en un pequeño, una especie como de tanque que se va a llenar con oxígeno y dióxido de carbono. Como un punto de referencia a los pulmones. Entonces, por ejemplo, si usted inyecta un volumen de respirocitos, van a tardar aproximadamente 30 segundos en llegar a los capilares pulmonares a realizar un intercambio efectivo de oxígeno y puede garantizar que la persona no necesite respirar con tanta frecuencia y pueda tener mayor suplencia de oxígeno. Los microvívoros son unos robotcitos, por así decirlo, muy interesantes, porque hacen la función de macrófagos, ¿sí? Los macrófagos son todas estas células de defensa que tenemos en el organismo que se encargan de
eliminar los patógenos, eliminar los microorganismos que son lesivos para el cuerpo humano, pero en un ambiente de microgravedad, en un ambiente de condiciones de temperatura no ideal, sí, porque más adelante vamos a ver que la regulación de la temperatura es un asunto complejo, pueden proliferar demasiados microorganismos y se necesita tener mecanismos más eficientes que los mismos leucocitos o las mismas células de defensa de nosotros. Entonces, estos microbívoros prácticamente son voy a decirlo de una manera coloquial, un animalito que tiene un estómago, una boca por donde va a ingerir el patógeno y un orificio de desecho, ¿sí? Y en la superficie va a tener unos marcadores, que son unos marcadores antigénicos, que van a detectar esa presencia, van a tener unos receptores de esos que van a detectar la presencia de antígenos que van a reconocer ese patógeno, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el plus? Que ellos actúan 1000 veces más rápido que los leucocitos. Una infección que le puede tardar a un neutrófilo o neutralizar días, ellos los pueden hacer en cuestión de minutos o de horas, ¿sí? Como ya les había explicado al inicio, la anemia es una condición que puede generar en momentos de cronicidad disminución de la disponibilidad de oxígeno, hipoxia en los tejidos. Y esto principalmente dado por las misiones no tan largas, por este proceso de disminución de la eritropoyetina que les mencioné al inicio. Entonces, cuando tenemos alternativas de disponibilidad de oxígeno más claras, pueden generar incluso ideas para poder generar otro tipo de células rojas e impedir condiciones como la anemia, no solamente pues usando suplementos ya vitamínicos, sino ya a nivel celular. Como ya les mencioné, pues todo esto va a afectar directa o indirectamente sobre el sistema inmunológico y el sistema hematológico. Y algo que usualmente causa bastante, bastante curiosidad es qué le pasa al sistema digestivo, ¿sí? El hecho de tener unas condiciones de microgravedad hacen que se presenten síntomas como náuseas, vómitos, no solamente por este síndrome, el SAS, sino también por condiciones físicas. Por ejemplo, la imposibilidad de eructar. Los gases no se pueden separar de los líquidos en el estómago por esas condiciones de microgravedad, entonces es imposible, ¿sí? Entonces, el aumento de un tipo de células en el estómago, que son las células principales y las células parietales, va a aumentar sustancias como el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, y esto se ha visto que tiene relación con el aumento de la incidencia en úlceras gástricas. No se ha determinado por qué aumentan su actividad, y se está estudiando el hecho que empiecen a aumentar la secreción de estas sustancias. Uno de los cambios más evidentes es las alteraciones en esa motilidad. Entonces, el metabolismo usualmente ese peristaltismo, perdón, ese peristaltismo que se da de la boca hacia el ano para poder expulsar los nutrientes, está alterado, está apático, está en un momento en el que no se da bajo condiciones ideales. Y esto puede generar no solamente problemas de obstrucción, problemas de absorción, sino también déficits nutricionales. Entonces, a nivel de la microbiota y a nivel de la necesidad de generar estos mecanismos para evitar que las personas tengan problemas con su flora intestinal, empiezan a darnos un montón de alternativas, usar probióticos, empezar a realizar ejercicios físicos de rutina. Pero sobre todo algo muy importante, el hecho de tratar de mantener lo más cercano a la alimentación normal posible. ¿Por qué? Porque todos vemos como la cápsula que consume el astronauta, esa es su comida. Pero todo esto va a empezar a alterar esa motilidad y ese equilibrio gastrointestinal. Entonces, si se pudiera tener una idea un poco más cercana de un concepto alimentario cercano a lo que estamos acostumbrados, sería lo ideal. Evidentemente es muy importante tener en cuenta el sistema gastrointestinal porque parte de las reservas energéticas vienen de esto. Lo va a mantener en condiciones de salud adecuadas para poder dentro y fuera de la Estación Espacial Internacional. Como ya les había mencionado, el sistema renal está ligado directamente con el sistema cardiovascular
para tratar de redistribuir los líquidos corporales, ¿sí? Es uno de los órganos que juega un papel fundamental en ese balance de líquidos y electrolitos. Y en general, los mecanismos de regulación hídrica en los astronautas son variables por los cambios de posición, ¿sí? La variación del volumen sanguíneo por disminución de gravedad no es estática, es decir, acá lo presento como una estática, sí, hay una redistribución cefálica de los fluidos, pero tenemos que tener en cuenta que en algunos momentos ellos van a estar en determinadas posiciones y van a haber redistribución de estos fluidos. Hay un problema importante y es que estos momentos posteriores a la adaptación en los cuales ya no hay tanta diuresis, sino ya se por así decirlo, se vira hacia una retención de orina, puede conllevar a cuadros de infecciones urinarias, ¿sí? A cuadros de litiasis, de cálculos en el riñón. Entonces, la pérdida ósea, por así decirlo, por la falta de carga mecánica sobre los huesos y la baja densidad, y la alta densidad, perdón, en la orina, hace que sean proclives a formar más cálculos renales. Esa disminución de los nutrientes, la dieta pobre en citratos, hace que se genere un balance negativo de calcio y se precipiten más esas fracciones de oxalato de calcio dentro de los túbulos renales y se favorezca pues aumentar el tamaño de los cálculos, ¿sí? Hay alternativas para evitar esta formación que, pues, aparte de generar suplementos, por ejemplo, con citrato de potasio, y es la hidratación adecuada, ¿sí? La idea es que no generen estos procesos de aumentar demasiado la volemia, pero sí que se mantengan en unos estados de hidratación que mantengan el nivel urinario, pues al menos en 3 litros al día. Todo en medicina casi que se podría decir está relacionado con el sistema endocrino, ¿sí? Las glándulas suprarrenales, la hipófisis, van a tener inferencia en todos los sistemas corporales, en X o Y nivel, y van a tener influencia sobre todo en el sistema inmune. Se ha visto que la inmunidad celular y la inmunidad humoral, es decir, por anticuerpos y por células, disminuya, los hace más susceptibles a infecciones, más susceptibles a reactivación de infecciones previas, ¿sí? Reactivación de infecciones como el herpes, como la varicela, y por eso se piensan en estrategias de vacunación previas al vuelo para evitar este tipo de situaciones. A nivel óseo, la gravedad hace que nosotros tengamos una carga que ejercemos sobre los huesos y sobre los músculos y permite que la densidad y la remodelación ósea sean relativamente constantes a lo largo de la vida hasta que ya entramos en periodos de envejecimiento, deterioro o periodos carenciales, ¿sí? Que hacen que podamos perder calcio de nuestros huesos. Sin embargo, en ausencia de gravedad o en microgravedad, para hacer mejor la expresión, esa carga mecánica disminuye, ¿sí? Y esto asociado a la baja disponibilidad real o la baja disponibilidad efectiva de luz solar hace que se tenga menos disponibilidad de factores como la vitamina D3, con la cual la fijación del calcio en los huesos disminuye. Entonces, toda esta disminución de calcio, como ya les comentaba, hace que todo el calcio que sale de los huesos se vierte al torrente sanguíneo, se filtra a través del torrente sanguíneo en los túbulos renales, en el glomérulo renal, y se va a empezar a depositar dentro de los uréteres, dentro de los cálices renales, y se va a manifestar como un aumento de riesgo de cálculos renales, el que ya les hablé de eso. Entonces, esto para concluir que no solamente se trata de un proceso resortivo, es decir, de cómo el calcio sale de los huesos, sino también se ve afectado desde la misma remodelación ósea por la ausencia de factores determinantes como la vitamina D3 y como la misma alteración de los osteoblastos, los osteoclastos y esa matriz osteoide y la consecuente disminución de generación de densidad ósea adecuada. Al tener todos estos problemas de gravedad, nosotros podemos pensar qué huesos o por qué algunos huesos se descalcifican más que otros, ¿sí? Se ha visto que aproximadamente esa pérdida de densidad ósea se da en una proporción del 1 a 2% por mes, específicamente en el cuello del fémur, en las vértebras y en los miembros inferiores, tibia, calcáneo.
Y esto va a aumentar obviamente el riesgo de fracturas, ¿sí? Están involucrados mecanismos genéticos que aún pues están en estudio. El aumento, pues van a haber aumento de unas proteínas que usualmente no están activadas a condiciones normales, que van a promover esa reabsorción ósea. Y se evidencia que, por ejemplo, algo muy interesante y que todos pues hemos visto es cómo los astronautas llegan un poco más altos o vemos un poco más altos. ¿Y es por qué? Porque el disco intervertebral, ese disco, esa pulpa que está entre las dos vértebras, se ensancha un poco por edema, por la ganancia de agua que se da en esas condiciones de microgravedad. Entonces, al disminuir como ese esfuerzo mecánico y al generarse como ese edema entre los discos intervertebrales, se puede generar un incremento relativo, por así decirlo, de la estatura de un astronauta hasta 5 centímetros. Pero esto no es inocuo, genera mucho dolor a nivel lumbar. Entonces, ¿qué se ha hecho para contrarrestar estos efectos? Lo que se ha hecho es realmente tratar de generar ejercicios de resistencia con cuerdas, ejercicios que permitan hacer como un ciclo de ergometría adecuada para aislar al cuerpo de posibles vibraciones que también van a impactar negativamente sobre las articulaciones, pero también van a permitir que haya un poco de carga mecánica sobre las articulaciones, sobre estas articulaciones, sobre los discos, y que impida que se deteriore tanto no solamente la densidad ósea, sino también haya demasiada elongación de los discos intervertebrales y hayan problemas ligamentarios dentro de dentro del canal vertebral que genere pues dolor. Esto, pese a que se ha intentado, como les digo, no se ha podido evitar de manera completa. Aún es necesario realizar como más investigaciones que permitan pues desarrollar nuevas tecnologías que nos inviten a ser un poco más eficiente este proceso de prevención. Bueno, como les había mencionado con anterioridad, ya no concernientes a la microgravedad o a la radiación, que también van a influir de manera contundente sobre el proceso de adaptación corporal. Uno de los sistemas más interesantes es la regulación de la temperatura. La regulación de la temperatura es un proceso muy complejo que se va a generar por unos termorreceptores que van a estar no solamente localizados en la piel, sino también en partes profundas del cerebro, como el hipotálamo en el núcleo preóptico, y que van a generar vías fisiológicas concernientes a que cuando hay una elevación de la temperatura, el mecanismo de termorregulación es la sudoración, ¿sí? Se vasodilatan los vasos, valga la redundancia, sanguíneos de la periferia para tratar de disipar calor a través de esa evaporación. Sin embargo, pese a que nosotros estamos en un ambiente lleno de líquido, porque como ya les mencioné al principio, es una tormenta de líquido hacia el nivel del tórax, realmente el cuerpo se encuentra en unas condiciones de deshidratación relativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede percibir o no puede regular en algunos momentos esa pérdida de líquido corporal de forma insensible, es decir, a través de la piel, ¿sí? Entonces, esa pérdida de líquido a través de la piel no es tan efectiva, ¿sí? No, no podemos disipar calor tan fácilmente, no podemos transferir la energía que tenemos dentro del cuerpo hacia un traje, la sudoración, ¿sí? Con esto vamos a afectar la tasa metabólica y obviamente la capacidad de ejercitarse, porque el sudor nos ayuda a refrigerarnos de alguna manera y si no se puede disipar calor, va a ser muy complicado y va a ser muy complejo en términos de posibles infecciones y más cuando estamos vestidos de determinada manera no usual, con los trajes espaciales que van a tener ciertas características y que pueden conllevar el riesgo de infecciones. Entonces, como les venía comentando, estos trajes espaciales que están encargados de proteger a los astronautas de fenómenos como la radiación, ¿cierto? Tienen que tener un diseño que ha sido complejo y que ha evolucionado a lo largo de todas las misiones y por eso en la parte superior coloco algunos de los trajes que se han utilizado y cómo han venido cambiando para tratar de adaptarse no solamente en la forma cómoda del caminar, en la forma cómoda del desplazamiento, sino también en las condiciones que no se afecte de forma negativa la piel, ¿sí?
debajo del traje, usualmente los astronautas llevan un traje que es de ventilación y de circulación de agua, por así decirlo, en el cual va a fluir a través de unos tubos agua para mantener fresco al astronauta durante los episodios de fuera de la. Y obviamente va con lo que les comenté, la incapacidad de la temperatura. Entonces, ahí son necesarios colocar este sistema para que ellos pudieran, pues, estar un poco más confortables. ¿Sí? Dentro de los trajes espaciales, a veces hemos visto una mochila. Esa mochila se llama subsistema primario de soporte de vida y va a contener el oxígeno que los astronautas van a respirar durante ese paseo, por así decirlo. Y también le da la característica de la electricidad al traje. ¿Sí? Como yo les comentaba anteriormente con el asunto de los respirocitos, puede ser una buena alternativa para tratar de mitigar esta carga extra, que es cargar el oxígeno, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta los avances en nanotecnología para tratar de optimizar el confort del desplazamiento de los astronautas. En la espalda de los trajes usualmente encontramos un dispositivo que se llama el auxilio simplificado para rescate, que son unos sistemas de propulsión, que son unos sistemas que permiten que el astronauta pueda desplazarse en dado caso que se aleje de la nave y no tenga cómo regresar. Entonces cuenta con unos sistemas de propulsión que van a tratar de acercarlo un poco a la zona segura. Es de vital importancia que existan unos trajes adecuados que eviten que las partículas que normalmente son inocuas a una velocidad baja penetren en la piel al estar en un movimiento sumamente acelerado, ¿sí? Una partícula que es inocua a una velocidad baja puede llegar a ser fatal si se está moviendo a esa velocidad. Entonces, como ya les había mencionado, estos cambios en la piel pueden generar problemas a nivel del microbioma, a nivel de los microorganismos que tenemos presentes usualmente, nuestra microbiota natural en la piel, ¿sí? Los trajes sintéticos pueden impactar negativamente este microbioma. Unos autores efectuaron la amplificación de RNA ribosomal para definir las comunidades microbianas en los sitios húmedos y los secos del cuerpo, en voluntarios, y usualmente sí se ve alterado, sí se ve alterado por la presencia del material. Entonces es por eso que es muy importante elegir, no es el motivo de esta charla, pero elegir el material adecuado para evitar procesos infecciosos, sobre todo en un ambiente que, como ya lo expliqué, estamos más vulnerables a las infecciones delicadas por la disminución de la actividad humoral y celular de la inmunidad. ¿Sí? Hubo un estudio que se realizó en la Estación Espacial Internacional en la que se estudió el uso de un traje por periodos de 6 a 7 horas y luego de un mes se evaluó. Como que se comparó después de regresar a la Tierra las poblaciones de microorganismos que se encontraron en ese momento allá y la que se encontró acá. Y sí se vio que habían cambios en la composición de la microbioma de la piel, ¿sí? No se vio que estuvieran reemplazando los patógenos normales por los microorganismos normales por patógenos, pero sí se vio que habían cambios en la distribución de microorganismos en la piel según la zona, según zonas secas y zonas húmedas. El tema de la radiación es un tema muy complejo y como ya les he mencionado desde el inicio de la charla, he sido reiterativa, que tenemos desde el punto de vista, desde la radiobiología, varios problemas, ¿sí? Los rayos cósmicos son un tipo de radiación ionizante que pueden generar diversos efectos adversos en la salud humana, ¿sí? Se ha visto que hay reducción de memoria a largo plazo, cambios en el comportamiento y cambios incluso que pueden llegar a generar aparición prematura de demencia y todo esto en torno a los daños sobre el ADN, ¿sí? La radiación natural, ¿sí? Que la radiación natural a la cual estamos expuestos usualmente tiene electrones, protones, iones, que en el momento de entrar en contacto con materiales de las naves espaciales o incluso de los trajes o de los hábitats, pueden generar reacciones que generen pues, la liberación de neutrones, ¿sí? Cuando hemos estado estudiando estas poblaciones que han tenido problemas de tipo nuclear, ¿sí?
Se ha visto que en este tipo de poblaciones hay un aumento de la incidencia de cáncer, ¿sí? En varios tipos de cáncer, cáncer en la médula ósea, cáncer cerebral. Entonces, ese aumento de la emisión de radiación natural y de neutrones puede generar un potencial carcinogénico pues bastante importante, ¿sí? Pero no solamente nos preocupa la radiación ionizante, ¿cierto? Sino también la radiación no ionizante. La misma radiación solar, la radiación UV, en un ambiente donde eventualmente no vamos a tener la protección de la capa, la capa atmosférica, puede generar problemas no solamente a nivel de metilación del ADN, problemas de mutaciones ya de otro tipo, pero problemas muy evidentes como el cáncer de piel, ¿sí? El problema de cáncer de piel tipo melanoma, tipo cáncer de células basales. Entonces, no solamente nos preocupa la radiación no ionizante, sino también la radiación ionizante. Y es muy importante saber esto porque se trata de una exposición sostenida y acumulativa, ¿sí? Incluso en Marte se han documentado niveles entre 180 a 200 micrograys por día en la superficie. Estos son datos que arrojó el rover Curiosity y si lo analizamos en términos, son 700 veces los niveles de exposición a la Tierra. Entonces es una cosa de extremo cuidado y de extrema importancia. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es una de las barreras más grandes a vencer. Desde la microbiología se han estudiado diferentes organismos muy interesantes que son los microorganismos extremófilos o extremotolerantes, ¿sí? Bacterias o organismos que se consideran pueden sobrevivir o son resistentes en espacios donde en este caso, vamos a hablar de radiación, pero pues hay extremófilos en temperatura, en presión, pero vamos a hablar de radiación. Son resistentes a dosis altísimas de radiación. Ejemplo, el Thermococcus gamma tolerans es una arquea que tiene resistencia a dosis de más de 5.000 grays de radiación gamma, ¿sí? Bacterias como los Crocodiopsis son bacterias muy interesantes porque van a producir pigmentos que son sensibles a la radiación, pero que van a inducir mecanismos de reparación del ADN, no solo de daño, sino de reparación, ¿sí? Y uno muy interesante, que es el Deinococcus radiodurans, es un extremo tolerante que es cultivable, es decir, lo podemos estudiar in vitro. Y este microorganismo es muy importante porque se ha visto que genera inducción de genes y de proteínas específicas para la reparación del ADN, ¿sí? Los estafilococos, que son organismos que usualmente acá en la Tierra tenemos en todo lado, y puntualmente el Staphylococcus epidermidis lo vemos como un problema grande en los servicios de hospitalarios porque están hoy asociados a múltiples cuadros infecciosos, cuadros sépticos y infecciones por catéteres, infecciones de sitio operatorio. Han demostrado algunas cepas inhibir la síntesis de ADN y frenar el crecimiento de tumores in vivo, ¿sí? Durante pruebas en algunos ratones. Sin embargo, esto no es del todo alentador porque es que son dosis pequeñas y cortas de radiación, ¿sí? Cuando ya pensamos en condiciones de exposición permanente a altas dosis, pues vamos a tener que pensar en mecanismos más agresivos para poder paliar esto. Entonces, todos estos microorganismos, si llegan a producir alguna sustancia que nos permite incorporarlo al traje, a algunas naves, van a ser más viables las posibilidades de poder generar un entorno sostenible para nosotros en una condición de radiación tan bárbara. Entonces, si bien como ya les comenté, la radiación es un problema muy, muy grande, lo quiero poner en términos terrenales, por así decirlo, para que me entiendan la magnitud del asunto. Si vamos a hablar la comparación de la radiación efectiva, ¿sí? A la cual estamos expuestos en un entorno marciano, tenemos que compararlo con algo. Entonces vamos a hacerlo con algo que conozcamos. Cuando a ustedes o a mí o a nosotros nos toman una tomografía, un TAC de tórax, ¿cierto? Estamos expuestos a una dosis de radiación de 7 milisieverts, ¿sí? Esa dosis de radiación es lo que se compara con haber estado expuestos a la radiación natural durante 2 años. Entonces, si a mí me hacen un TAC de tórax hoy,
es como si yo me hubiera expuesto a radiación durante 2 años. Esa es la razón por la cual los médicos tampoco mandan muchos tags innecesarios. Pero si lo comparamos con la dosis equivalente de radiación espacial que vamos a recibir en un año, miremos la comparación. La dosis de radiación espacial que vamos a recibir en un año es de 200 a 400 milisieverts, no de 7. Y de 7 ya nos representa 2 años en la Tierra. Entonces, es bárbaro. El reto de enfrentar el problema de la radiación es bárbaro. Una dosis de 200 a 400 milisieverts año es altamente nociva, altamente nociva. De hecho, acá en la Tierra pues se tiene mucho control al personal de radiología para controlar las dosis de exposición acumulada a radiación y nunca llega a estos términos, nunca, en lo largo de la carrera. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que esto es uno de los grandes retos a vencer. Bueno, posterior a todo este recorrido sobre los términos fisiológicos, radiación, microgravedad, vamos a hablar de algo muy importante y es el sueño, ¿sí? El sueño y el ciclo circadiano, que por ahí estuve viendo una charla pasada del doctor Trivin acerca, muy interesante, acerca del ciclo circadiano. Circadiano del latín circa diem, que significa alrededor de un día, ¿sí? El ciclo circadiano tiene funciones fundamentales no solamente a nivel del descanso que podamos generar, sino a nivel del metabolismo, al nivel de la replicación del ADN, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta esto porque la cantidad de sueño que se experimenta en el espacio es pobre y no solamente por las condiciones mecánicas de la nave, sino debido a los ciclos oscuros y de iluminación que son bastante variables, ¿sí? Son ciclos de luz variable durante el día. El sueño es alterado aproximadamente en el 50% de los astronautas, entonces la mayoría de ellos requieren pastillas para dormir. Los sonidos en la estación espacial son muy altos y realmente dentro de este problema del ciclo luz-oscuridad es que los astronautas viven la experiencia de 16 puestas de sol cada 24 horas, ¿sí? Entonces, si ellos se ponen de curiosos a mirar por la ventanita, nunca van a dormir porque van a ver un nuevo día aproximadamente cada 90 minutos, ¿sí? La mejora del sueño, hay muchos que dicen, ok, el problema es que no duermen, pero cuando duermen lo manifiestan como un descanso profundo. Y esto se ve a que debido a estos bajos efectos de la gravedad, van a reducir problemas como los ronquidos, porque se disminuye la resistencia de las vías respiratorias superiores durante el sueño, entonces muchos pueden tener un sueño más reparador, por así decirlo. Sin embargo, como ya les decía, muchos astronautas ven comprometida la calidad del sueño al punto de tener que tomar hipnóticos como la melatonina, que pues más adelante les voy a explicar un poquito sobre eso. Y de hecho, realmente el 45% de los medicamentos utilizados por la tripulación del transbordador espacial son hipnóticos. Son fármacos enfocados a mejorar la calidad del sueño. Algo muy importante que se los voy a mencionar más adelante es el papel regulador del sueño del núcleo supraquiasmático. Entonces, este núcleo supraquiasmático se puede observar in vitro, perdón, sin el estímulo externo de señales nerviosas y nos ha podido colaborar en el estudio de las condiciones fisiológicas para determinar las características del sueño. La regulación del sueño es un proceso complejo, como ya lo venía mencionando. Digámoslo en términos sencillos. El sistema nervioso central va a regular el sueño a través de tres grandes grupos, por así decirlo. Entonces vamos a tener aferencias es decir, señales que provienen directamente de la retina por una vía que es la vía retina tálamo núcleo supraquiasmático. Una segunda vía que va a provenir de las células ganglionares, que son unas células que están ubicadas en una de las capas de la retina y que no generan información visual, pero sí que tienen un pigmento llamado melanopsina, ¿cierto? Y una tercera vía de ingreso que van a ser los núcleos del Raphe, que son estos núcleos involucrados en el placer, en las adicciones incluso, y en la sensación de bienestar. Entonces, la estructura básica de este sistema circadiano va a constar de tres componentes: un marcapasos que va a ser el núcleo supraquiasmático y es unos osciladores circadianos que están ubicados incluso en partes distantes, como las vísceras.
y unas vías de entrada y unas vías de salida que ya se las comenté. Hay una cosa muy interesante y es que la melatonina, que es uno de los principales, una de las principales sustancias involucradas en la producción de sueño, que es liberada por la glándula pineal, está directamente relacionada con la serotonina, que es esta sustancia que nos genera placer, nos genera bienestar. Entonces, por eso cuando tenemos problemas anímicos, problemas emocionales, problemas del estado de ánimo, se ve alterado el sueño en gran parte, porque ambos provienen de un precursor común que es el triptófano. El triptófano es un aminoácido que lo podemos encontrar en la comida, en la dieta, como el chocolate, ¿sí? Entonces, por eso para la depresión, coman chocolate. Ese triptófano, a través de unos procesos bioquímicos de hidroxilación, de decarboxilación, van a convertirse, por así decirlo, en serotonina. Y la serotonina, a través de otro proceso, por otra enzima, que es la N-acetiltransferasa, se va a transformar en N-acetilserotonina. Y luego, a través de un proceso de hidroxilación y de metiltransferación, va a generar la melatonina. Esa melatonina va a tener interacción no solamente a nivel del córtex cerebral, sino a nivel de la médula espinal y van a generarse ya no aferencias, que son esas señales que llegan, sino eferencias, señales que van a distintos sitios del sistema nervioso central, entre ellos la médula espinal, para generar la parálisis, entre comillas, de los músculos voluntarios y podamos tener un estado de relajación al dormir. Y finalmente, después de todo esto, hay algo de vital importancia que nos toca tener en cuenta y es todos los efectos en salud mental, ¿sí? Desde el simple hecho de la ansiedad de separación de nuestros seres queridos, ¿sí? En un viaje largo al espacio, el simple hecho de las reacciones de ajuste que van a generar el cambio de ambiente, el cambio de la estructura social, el cambio de la estructura cultural, ¿sí? El simple hecho de ya no estar expuestos a la naturaleza. El simple hecho de, por ejemplo, durante esta pandemia, de haber tenido que estar confinados en espacios cerrados con varias personas, genera trastornos a nivel de salud mental, ¿sí? Y no solamente cambios desde lo anatómico, desde lo fisiológico, porque pues ya vimos que diversos procesos desde lo fisiológico pueden generar cambios en la salud mental debido al edema que se genera, el edema relativo en la zona cerebral, debido a las alteraciones comportamentales, las alucinaciones por la presencia de mucho silencio o mucho ruido, ¿sí? Sino también a nivel emocional. Entonces, hay algo muy interesante que el cosmonauta Valery Rumin citó dos veces, y él dice en su autobiografía: si usted quiere investigar el arte del homicidio, solo encierre a dos hombres en una cabina de 18 por 6 metros un mes. La naturaleza humana no puede. Es por eso, porque el confinamiento nos hace vulnerables a todos estos episodios de agresividad, de depresión, de ansiedad, que conllevan a que la salud mental sea uno de los pilares de las intervenciones en medicina aeroespacial. Es muy importante. Si podemos tener los sistemas más avanzados para regular de forma completa la parte fisiológica, pero si estamos fallando en la atención a la salud mental, no estamos haciendo nada, porque no vamos a tener población viable, real, para nuestras colonias, para nuestros viajes o para nuestros transbordadores. Con esta idea quiero cerrar la idea de la importancia en la salud mental, la idea de la importancia de ser conscientes de la integralidad de la atención en la medicina aeroespacial, la importancia de seguir soñando con este tipo de eventos, este tipo de consideraciones. Es muy importante que sigamos investigando, no es algo sencillo. Desde la nanotecnología se están haciendo avances gigantescos, desde la sociología se debe reforzar todo el hecho de generar sociedades viables, sociedades funcionales, sociedades sanas en ambientes poco usuales. Muchas gracias.